Gracias, Michelle. Hoy miércoles 22 de junio continuamos con una sesión más de debate nacional. Y tengan ustedes, nuestros oyentes y expositores, la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Derecho Procesal Penal, INSIP, de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y del Instituto Zaffaroni, y en forma particular al señor decano del Colegio de Abogados de Puno, el doctor Wilmer Quiroz Cari. La sesión del día de hoy es en realidad continuación de la que tuvimos el miércoles pasado, en la que se debatió la excepción de improcedencia de acción, problemas prácticos, con la intervención de tres destacados y conocidos abogados litigantes. El día de hoy vamos a debatir sobre la excepción de improcedencia de acción desde la perspectiva de los operadores penales. Y es así que van a intervenir tres destacados profesionales que ejercen su actividad en instituciones de la Administración de Justicia diferentes. Y así tenemos al doctor Rómulo Carcausto, quien es juez superior, al doctor Julio César Tapia, quien es fiscal superior, y al doctor Omar Hernández Humire, quien es especialista en derecho procesal penal, en derecho penal. La moderación del evento va a estar a cargo de la doctora Janet Acabana Mamani, quien es docente de la Universidad Tecnológica del Perú en el curso de Derecho Procesal Penal. Ella va a presentar a nuestros señores expositores, va a señalar los ejes temáticos, va a conducir el debate y finalizará el mismo. Antes de dar el pase a Janet, quiero anunciarles por un lado que el próximo miércoles, por ser feriado nacional, no vamos a tener la sesión de debate nacional. Y también quiero dar pase al doctor Wilmer Quiroz Cari, quien nos va a dirigir algunas palabras. Adelante, Wilmer. Wilmer. Muy buenos días, doctor Alessio. Para nosotros es un placer saludarlos desde la ciudad de Puno. Asimismo, agradecer a la presencia del doctor Rómulo Carcausto Calla, que también ha sido juez aquí en la Corte Superior de Justicia de Puno y presidente también de la Corte Superior, al doctor Julio César Tapia y al doctor Omar Hernández, y en especial también a la JUDECAP que nos... Se ha cortado excepciones y procesión, que son los medios de técnicas de defensa que tenemos los abogados para poder debatir, digamos, o poder precisar la defensa de nuestros patrocinados. Y en verdad, desde Puno nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan de participar y también con todas las ansias de poder seguir aprendiendo, pues, en este sistema que tenemos acusatorio y que en la cual se ve, pues, las habilidades del abogado y que se precisa una constante capacitación de parte de todos los abogados. Y aquí desde el Colegio de Abogados siempre estamos presentes en todas las instancias, no solamente nacionales sino internacionales, queriendo precisar mayores conocimientos para ejercer de mejor manera nuestra función como abogados litigantes, que día a día estamos en todos los tribunales del país y también en el Ministerio Público. Para nosotros es un honor estar el día de hoy y agradecido por esta gran oportunidad que nos dan desde la ciudad de Puno. Muchas gracias. Al contrario, Wilmer, nuestro agradecimiento a tu persona y a la institución que representas. Finalmente, quiero pedirte, por favor, Janet, que te hagas cargo ya de la conducción del evento. Adelante, Janet. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias por el pase, doctor Orestes. Una vez más, reunidos acá en esta sesión, en esta plataforma para debatir todas las cuestiones jurídicas que son tan interesantes, ¿no? El día de hoy vamos a continuar el debate, como lo hemos denominado, ¿no? El debate no terminó, continúa. Y es respecto de la excepción de improcedencia de acción, perspectiva de los operadores penales. Para continuar nuestro debate, tenemos como ponentes a personas de talla con el tema, que lo manejan, lo conocen desde adentro, ¿no? Ejercen, resuelven y plantean este medio de defensa técnico. Para ello tenemos como expositor al doctor Rómulo Carcausto Calla, quien es juez superior de la Corte Nacional de Justicia Penal especializada a la fecha,
ha obtenido el grado de maestro y la especialidad de Derecho Civil ante la Universidad Nacional del Altiplano. También ha obtenido el mismo grado en la especialidad Magistratura Contemporánea, la Justicia en el Siglo XXI, la Convalidación de la Intervención de las Comunicaciones realizadas extemporáneamente ante la Universidad de Jaén, España. Ha participado como ponente, expositor en diversos eventos organizados por universidades, colegios profesionales. Y es por eso que lo conocemos muy bien en el ámbito profesional. También tenemos como ponente al doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien es fiscal superior del Distrito Judicial Fiscal de Arequipa. Se desempeña como docente en la Escuela del Ministerio Público y de la Academia de la Magistratura. Es capacitador de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y del Programa de Apoyo a la Justicia de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos, ABA Roli Perú. Tiene estudios de maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santa María. También, por último, tenemos como ponente, y no por ser el último menos importante, al contrario, nuestros tres ponentes guardan el nivel exigido para este debate, el doctor Omar Hernández Umire, especialista en Derecho Penal, conferencista. Es abogado de la Universidad San Martín de Porres, ha cursado estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, también ha cursado estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Girona, España, estudios de especialidad en litigación oral y derecho procesal penal en Medellín, Colombia, y es ponente a nivel nacional e internacional en el tema de derecho que estamos tratando el día de hoy. Socio fundador del estudio Hernández Umire Abogado. Entonces, así tenemos a nuestros ponentes. Vamos a dar cuenta de los temas que trabajaremos el día de hoy. Le hemos dividido en tres temas o tres ejes temáticos y dentro de los cuales hay preguntas a desarrollar para concretizar el debate, ¿no? No expandernos mucho, sino ser más específicos. El primer tema a desarrollar es el objeto de la excepción de improcedencia de acción. Dentro de este tema tenemos subtemas y planteamos la pregunta. ¿Se puede ir más allá de la propia imputación fáctica, imputación de hecho, establecida por el Ministerio Público al momento de resolver la excepción de improcedencia de acción? ¿Se puede o se debe oralizar otros tipos penales no atribuidos por el Ministerio Público? Esto como primer eje temático. Luego, en el segundo eje temático, tenemos debate conviccional en la excepción de improcedencia de acción. Dentro de este eje, vamos a trabajar dos preguntas de la misma forma. ¿Es el incidente de improcedencia de acción el adecuado para debatir o argumentar conviccionalmente? ¿Existe una cuestión de probanza en el incidente de excepción de improcedencia de acción? ¿Es posible? ¿Es un error? ¿No debe darse o puede darse? Finalmente, tocaremos el último eje, que consiste en la tipicidad subjetiva como objeto de la excepción de improcedencia de acción. Dentro de este, trataremos la siguiente pregunta. ¿A través de una excepción de improcedencia de acción podemos cuestionar la tipicidad subjetiva que ha sido materia de formalización o acusación por parte del Ministerio Público? Entonces, así tenemos nuestros tres temas a desarrollar. La forma de intervención será en el orden indicado al momento de presentar. La intervención en un primer momento será por 10 minutos para cada ponente, de requerir una réplica. Tendremos el uso de la palabra de 2 a 5 minutos como máximo. Tratemos de ser un poco sucintos, considerando del tiempo, ¿no? El tiempo es oro en este tipo de plataformas. Entonces, con esta presentación vamos a dar inicio y concedemos el uso de la palabra al doctor Rómulo Calcaus Tocayo. Buenas noches, doctor Rómulo. Adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento una vez más a la Junta de Decanos. Y mi reconocimiento a los colegas que ahora participan conmigo en este debate. La idea central de este debate era plantear desde el punto de vista de los operadores cuestiones concretas sobre el manejo de esta excepción. En primer lugar, esta excepción no es nueva en nuestro código, viene de todos nuestros códigos anteriores. Con otra denominación, ahora es improcedencia de acción. Anteriormente era excepción de naturaleza de acción. Los supuestos casi son los mismos. Pero la esencia de ello es que siempre hemos conocido como un medio técnico de defensa. ¿No es cierto?
Y si es un medio técnico de defensa, es que debe ser técnicamente planteado, ¿no? Es lo que exigimos, particularmente yo. Si es un medio técnico de defensa, tiene que ser técnicamente planteado, técnicamente deducido, técnicamente señalado. Porque eso va a hacer que los límites desde la opción de la postulación y de la decisión estén enmarcadas estrictamente en lo que hay que resolver. Ahora, he de señalar que de acuerdo a las preguntas planteadas, me voy a la primera pregunta a que ha sido señalada, ¿se puede ir más allá de la propia imputación fáctica del hecho establecido por el Ministerio Público? No. Yo sostengo que no. ¿Por qué? De acuerdo a nuestro sistema procesal, quien imputa hechos es el Ministerio Público. Quien construye el hecho a imputar es el Ministerio Público. Quien delimita el objeto penal objetivamente con relación a hechos y subjetivamente en relación a personas es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público a través de la imputación que comienza a generar a mover todo el sistema en función de la averiguación de un hecho que considera pasible de sanción. Entonces, esa es su función, exclusiva y excluyente. Exclusiva y excluyente. Es una función del Ministerio Público y excluye a los demás operadores de derecho. La responsabilidad de sostener, de plantear, de, primero de construir y plantear los hechos, es del Ministerio Público. En esa medida, tenemos que ver que la propuesta fáctica, los hechos penales, no hechos y hechos, sino hechos penales, es responsabilidad del Ministerio Público. Por eso, cuando vemos los temas de imputación necesaria, que es decir, una opción procesal, conocer o plantear los hechos, corresponde al Ministerio Público. Desde una opción sustantiva sobre problemas de tipicidad o atipicidad, tiene que ver necesariamente también con los otros operadores del derecho en función a los hechos planteados por el Ministerio Público. No está permitido ni a la defensa ni al juez incorporar proposiciones fácticas o hechos punibles. No, está vedado. La práctica puede decir otra cosa, pero está vedado. El juez, primero, la defensa no puede incorporar un hecho de imputación, porque sería ilógico que él plantee un hecho de imputación y luego querer plantear sobre ese hecho que él cree plantear un medio técnico de defensa. Y lo que es preocupante, hay veces los jueces tampoco pueden poner un hecho, o en este caso una proposición fáctica de un tipo penal, de un elemento objetivo del tipo. No puede. Pero la práctica es que muchas veces sí lo realiza, ¿cierto? Entonces ahí se confunde el rol. El juez no trae hechos, el juez resuelve sobre la base de los hechos que le plantea. Entonces le está vedado a la defensa como al juez incorporar hechos, ¿no es cierto? Y el pronunciamiento, si es que se planteara un medio técnico de defensa como es la excepción, es sobre la base de los hechos postulados por el que tiene legitimidad, en este caso, por el Ministerio Público. En la segunda pregunta va de la mano. ¿Se puede oralizar otros tipos penales no atribuidos por el Ministerio Público? Aquí viene un primer gran tema y eso sí está discutible. Quien imputa hechos es el Ministerio Público. Quien señala el tipo penal en que están subsumidos estos hechos es el Ministerio Público. Y es en función a esa lógica planteada que la defensa puede o debe postular, ¿no es cierto?, técnicamente su defensa de improcedencia de acción. Pero ¿qué sucede con nuestro nuevo código? Nuestro nuevo código ha incorporado la posibilidad de hacer investigación preparatoria
Y la calificación puede ser una calificación principal o una calificación alternativa o subsidiaria. Ya se ha planteado que es una acusación principal, ya con una jurisprudencia señalado, y la otra sería una subordinada. ¿No es cierto? En el término de que si no se logra probar el tipo penal principal, existe la posibilidad de probar el tipo penal subordinado. Si ello está planteado así, corresponde a la defensa, desde la lógica, ¿no es cierto?, de su defensa, tener que sustentar que el hecho imputado es pasible de ser declarado improcedente por un problema de tipicidad. Entonces, si es un solo tipo penal, bien. Si es dos tipos penales que están como subordinados, corresponde a la defensa plantear opción frente a esos tipos penales. ¿Cuál es el tema? El tema es de que muchas veces, y ahora creo que ya se viene leyendo en dos jurisprudencias, de que cuando se plantea la excepción del proceso de acción, hay veces el operador jurisdiccional ha entrado a debatir todas las otras posibilidades del delito. ¿No es cierto? No lo señala ni el fiscal, no lo señala ni la defensa, pero el operador dice un ratito, señor. Este hecho, si bien es cierto, no está tipificado en el delito que sea el fiscal, pero puede estar tipificado en otro delito. Pareciera que ahí el operador comienza a incorporar una tipificación que no la señala el Ministerio Público. Y creo yo, hay un problemita ahí en entender la lógica de la desvinculación procesal. Pero la desvinculación procesal de la acusación tiene un supuesto, que lo que varía la desvinculación es la base probatoria. Sin embargo, en la excepción a la acusación no se discute la base probatoria centralmente. ¿No es cierto? Y ahí creo que tenemos que afinar. No conozco a fondo cuál sería el fundamento de que por qué el operador, en este caso el juez, frente a una excepción planteada con relación a hechos contenidos en un tipo penal señalado por el Ministerio Público, tenga facultades el juez de decir, señor, si bien es cierto, no está en este delito, pero puede estar en este otro. Algunos señalan que el fundamento sería que el juez conoce el derecho. El nudium curia, creo que es en latín. El juez conoce el derecho. Pero eso que el juez conoce el derecho no es amplio, ¿no? Un medio técnico de defensa tiene que definirse cuál es su rol. Y ahí tenemos problemas, ¿cierto? Porque si es así, ya tenemos que sepultar la improcedencia de acción como medio técnico de defensa. Dicho sea de paso, ¿no? Cada vez está siendo menos utilizada, cada vez está siendo declarada menos fundada la pretensión. Y si ahora el operador de derecho va a decir, señor, un ratito, ese hecho puede caber en otro tipo penal, bueno, la improcedencia de acción va a tener otro rumbo más que ponerlo que existió en algún momento en el código procesal. Entonces, esas serían mis primeras apreciaciones en relación a las dos preguntas que están planteadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Rómulo. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Julio César Tapia Cárdenas para que presente su postura sobre el primer eje temático en base a las dos preguntas planteadas. Gracias, doctora. Buenas noches con todos, estimados colegas, estimados amigos. En principio, agradecer la invitación para tan necesaria reflexión sobre un instrumento que, como bien se ha dicho tanto hoy día como en la jornada anterior, en la que también se ha tocado esta temática, importa pues un mecanismo necesario de desarrollar, de profundizar y de aplicar cabalmente para optimizar su uso. Todavía hay cuentas pendientes en su trabajo, en su concepción. En todos los planos, creo yo. En la judicatura, tanto también en el plano fiscal como en, creo, su principal actor, ¿no? El abanderado de la excepción tiene que ser el abogado defensor o la defensa técnica. En ese plano, un tanto para resumir y optimizar los tiempos, había preparado una presentación, lo haré en los últimos dos minutos. Quiero
detallar dos circunstancias. El profesor Klaus Roxin, quien todos conocemos básicamente su faz material, sus trabajos de derecho procesal penal, de derecho penal, perdón, y en este manual que aborda el pasado, presente y futuro del proceso penal, aborda cuál es el rol del Ministerio Público. Concuerdo cabalmente con el doctor Carcausto cuando dice que el objeto del proceso penal es fijado por el Ministerio Público. Y es que no podía ser de otro modo, porque nuestra Constitución, como la Constitución de gran parte de los países del sistema europeo continental, le encarga a esta institución el rol de perseguir el delito, de dirigir la investigación y decidir qué hechos y a qué personas se le atribuyen aquellos hechos que representarían ser delictuales y por tal trasladarlos a ese objeto, a ese escenario procesal. Entonces, quien delimita cuál es el objeto del proceso es esta autoridad. Así está diagramado en gran parte de nuestros países, en Iberoamérica básicamente, ¿no? Incluido Alemania, así lo reconoce el profesor Roxy. Lo reitera en el último trabajo que desarrolla junto al profesor Schoenemann, pero también ahí reitera y precisa que es necesario que, como se exigía desde sus orígenes, el Ministerio Público se desarrolle como una autoridad objetiva, que si bien es cierto, tiene ese rol de persecutor, también tenga el rol de cautelante de los derechos, inclusive del imputado. Esto significa que el ejercicio de este poder de perseguir, este poder de acusar, este poder de investigar, no se haga irracionalmente, sino que se haga de modo objetivo, algo que hemos escuchado mucho en la sesión anterior y que seguramente hoy día también se va a reiterar. Ese poder de acusar es recogido como uno necesario de cautelar y de morigerar en el trabajo del profesor Urbano Martínez, quien dice, oiga, con mucha razón, ¿no? El poder, cualquier poder en un Estado democrático de derecho no puede ejercerse de modo caprichoso, arbitrario, antojadizo. Tiene que contenerse en un sistema constitucional de garantías que lo limiten. Pero estas garantías no pueden ser nada más formales, sino sustanciales. Entonces, junto al sobreseimiento, la excepción de improcedencia de acción es justamente una garantía, una limitación, un tope, un mecanismo por el cual se plasma la posibilidad de impedir que una autoridad como el Ministerio Público, con un poder tal como el de acusar, de hacer que alguien sufra la pena del banquillo, la sufra injustificadamente. Que llevemos a alguien ante los tribunales por un hecho que no constituya delito. Creo que, de principio, comprender aquello es necesario incorporarlo para poder, a partir de esa reflexión, analizar si cuál debiera ser la cabal comprensión de la excepción desde su incorporación al Código de Procedimientos Penales, como bien ha dicho el doctor Carcausto, y luego a nuestro Código de Procesal Penal. Esta reflexión de Alemania, luego Colombia, y luego ya en España, con el trabajo del profesor González, el control de imputación, creo que es reflejada ya en nuestra realidad. Permítanme, por favor, presentar pantalla. Cuando en la doctrina nacional se reconoce, estimados colegas, se reconoce claramente que se trata, pues, de un mecanismo de limitación al ejercicio de esta persecución. Se trata de un mecanismo por el cual el profesor San Martín Castro, el profesor Salinas Sicha, el profesor Bramón Arias, ¿no?, todos ellos coinciden claramente, en consonancia con lo que he pretendido mostrar, en que se trata de un mecanismo de contención, de limitación, que procura evitar persecuciones arbitrarias y caprichosas.
y que en buena cuenta le entrega al perseguido, al indagado, al acusado, una herramienta legal que procura un contraste entre el hecho objeto de imputación y aquella calificación jurídica que para ese hecho ha propuesto la autoridad fiscal. En esa consonancia es que la jurisprudencia también ha ido construyendo los diferentes diagramas de la excepción de improcedencia de acción. Para responder la primera pregunta, oiga, ¿se pueden modificar los hechos? Creo que también es definitivo, reitero esto, como bien ha dicho el doctor Carcausto, la respuesta es no, no se puede modificar. Los hechos son objeto fijado por el Ministerio Público. El problema se encuentra en la concreción y en la limitación, en la claridad y plenitud de la descripción de esos hechos. Allí se encuentra el problema, ¿no? La jurisprudencia ha ido construyendo la delimitación entre estos conceptos, cuando el hecho es atípico y cuando en realidad hay falencias de imputación. Se ha hablado mucho de esto en la sesión pasada. Y, sin embargo, creo que es necesario hacer una reflexión adicional a todo lo que se ha dicho a este respecto. ¿Cuál es la circunstancia que confronta a los diferentes operadores y que nos coloca en la posición de tener que decir se está modificando o no se está modificando los hechos? La primera circunstancia es, y que nos constriña a los señores fiscales, es la siguiente. En algunas ocasiones, sustituimos el acto de imputación por el mero traslado, la transcripción del relato de averiguación, lo que denomino yo en algunos trabajos que ya hemos presentado, el relato de averiguación. Es decir, lo que dice el parte policial, lo que dice la declaración de la víctima, lo que dice el acta de intervención, es trasladado tal cual al acto de imputación contenido en la formalización o en la acusación. Y así, a su vez, se traslada al operador fiscal, judicial o inclusive a la defensa y al imputado el ejercicio de abstracción para poder comprender en realidad qué cosa se está imputando. Y eso genera el riesgo de considerar que se está incrementando, modificando o ampliando el objeto de imputación. Esa es la primera circunstancia. Luego, otro hecho, otra circunstancia, otro problema, es la concurrencia. Conversaba con otro especialista en estos temas, con quien me precio trabajar en conjunto, un gran magistrado, Roberto Reinaldi. Otra circunstancia que también ha generado gran confusión es la existencia de hechos que claramente son típicos, pero que en su representación, en la descripción, tienen carencias descriptivas y que pueden significar limitaciones razonables en ocasiones o en otras irrazonables, pero que estas ya no obedecen a esa mera traslación del primer supuesto. Como por ejemplo los delitos de agresión sexual en agravio de menores. El acceso carnal con un menor de 10 años es, por donde se le mire, un acto penalmente relevante, típico. No importa con qué ni por dónde, ¿no? Eso es relevante. Sin embargo, no resulta razonable exigencias de descripción en un hecho de esa naturaleza cuando la propia víctima no puede entregar detalles para aquello. Creo yo que el problema se traslada más allá del mero hecho de describir. Vargas Llosa, cuando trata de plasmar cuál es la labor del novelista, cuál es la labor de aquel que construye historias, porque en buena cuenta quien formula una imputación lo que hace es tratar de construir una historia, tratar de describir una historia, y no lo hace como aquel o aquella que arma una historia para representar algo totalmente ajeno a la realidad. No. El señor fiscal lo que hace es, a partir de la información de los elementos de convicción, tratar de representar cómo se habrían sucedido los hechos. Entonces,
Vargas Llosa dice, oiga, en este proceso o en aquel otro, la única herramienta con la que contamos son las palabras. La única herramienta con la que contamos es el lenguaje. Y en ese proceso, cuando elegimos unas u otras palabras, lo que sucede es que sacrificamos otras. Y así, mutilamos, matamos, negamos la posibilidad de representar muchas otras posibilidades. ¿Qué sucede? Sucede que cuando procuramos construir la representación gramatical de un hecho, se generan inconvenientes, porque el que representa la historia, la construcción del suceso fáctico histórico, tiene una cosmovisión de este, quien lo recibe podría tener otra, y allí se generan los inconvenientes para su comprensión o para establecer que está completo o no. En cualquier caso, la tarea principal y de primera mano se encuentra en quien tiene sobre las espaldas la labor de construirla, el Ministerio Público. Y esto no es una carga, es por el contrario una oportunidad. El Ministerio Público debe construir esta historia con la mayor objetividad posible y procurando que el relato que construye sea uno de la mejor comprensión posible y de ese modo evitar que se generen estas dos circunstancias en las cuales se genere a su vez la eventual representación, la eventual coyuntura de poder generar que se está adicionando o restando algo, y así el riesgo de considerar que se está mutilando o adicionando algo al hecho fáctico, al suceso que se trata de representar. Finalmente, allí sí, diciendo con el doctor Carcausto, en cuanto dice, oiga, no necesariamente podemos cautelar o modificar el ámbito jurídico. Creo que sí, porque asimilar lo contrario significaría que, imaginémonos, el juicio de el límite para plantear una excepción es la etapa intermedia. El control judicial en una etapa intermedia es un control de probabilidad. Es verificar que la causa tiene condiciones para recibir un fallo de mérito en el eventual juicio oral. Es decir, verificar si aquí se puede o no se puede recibir un juicio de fondo, un pronunciamiento de fondo. Si el Ministerio Público viene con el hecho A y para ese hecho A propone la calificación jurídica X y la judicatura considera que, propuesto como se encuentra el hecho A, no le corresponde la calificación jurídica X, sino la Y, pero le es probable la calificación jurídica Y, existe probabilidad, tiene condiciones para aquello. Si aquello acontece o no, se verificará en el eventual juicio oral. Es ese el juicio que le toca al control. Y propuesta la excepción, si es que subsiste esa probabilidad, correspondería que se traslade la causa a juicio oral y desestimarse la eventual excepción. Contrario sensu, si a pesar de esa probabilidad se desestima, significaría que un hecho jurídicamente viable en tipicidad sea desestimado y amparado una excepción que, como hemos dicho, o como lo ha dicho la jurisprudencia, ampararse una excepción representa generar cosa juzgada, ¿no? Porque una excepción desestima la relevancia jurídico-penal de un hecho y así se generaría impunidad. Muchas gracias. Es todo por este primer ítem. Muchas gracias, doctor. Interesantes puntos de vista acerca de las preguntas planteadas. Ahora damos el uso de la palabra al doctor Omar Hernández Umiri. Adelante, doctor Omar. Muchas gracias y buenas noches. En principio, los organizadores, por tenerme en cuenta para poder compartir algunas ideas en este conversatorio tan saludable para la comunidad jurídica. Agradezco también la participación, pues me honran el doctor Rómulo Carcausto y el doctor Tapia. Sus aportes e ideas son totalmente concienzudas, serias, que me permiten a mí tener un punto sobre el cual dar ciertas apreciaciones. El primer punto que se ha abordado en esta segunda sesión de la excepción de improcedencia de acción tiene por propósito
me parece, por lo sugerido por los organizadores, ver o tomar la temperatura de cómo así los distintos operadores a nivel procesal vemos la excepción de improcedencia de acción. En efecto, en la primera sesión de esta excepción de improcedencia de acción, hemos visto distintos panoramas, distintas posturas a nivel doctrinario que trajeron los primeros tres ponentes, todas respetables, pero con las que me parece tenemos ciertas discrepancias. Yo coincido tanto con el doctor Carcaus como con el doctor Tapia, que en efecto el hecho que es objeto de una excepción de improcedencia de acción no es otro que el propuesto por el Ministerio Público en la formalización de investigación preparatoria o en la acusación. En la sesión pasada, algunos distinguidos colegas han señalado que el objeto también podría ser los otros objetos procesales que también en temas procesales o probatorios se conocen como hipótesis alternativas, ¿verdad? Propuestas por la defensa, hipótesis paralelas, no incriminatorias, exculpatorias, ¿verdad? Que son propuestas por quienes defendemos. Eso, esa distinción conceptual me parece correcta, pero en buena cuenta la excepción de improcedencia de acción está dirigida a cuestionar una hipótesis que no es el de la defensa, sino que es la que propone el Ministerio Público en su formalización de investigación preparatoria. Entonces, en ese punto me parece que coincido con mis colegas expositores en esta segunda sesión y discrepo con las de la primera, ¿verdad? Eso como primer punto. Como segundo punto, refiriéndome a la misma cuestión, yo quisiera resaltar la importancia de esta primera pregunta, aun cuando existe un consenso por quienes estamos teniendo participación en este conversatorio. Yo quisiera señalar que esta premisa también va enfocada a que se debe delimitar como hecho objeto de la excepción de improcedencia de acción a lo que textualmente ha puesto el Ministerio Público. Y lo digo ¿por qué? Porque existen tipos penales que tienen distintos verbos rectores. Si el Ministerio Público, por ejemplo, atribuye o imputa un tráfico de influencias y nos dice o comunica un hecho, y su hecho es hacer prometer, me parece que sería arbitrario que la judicatura o a nivel jurisdiccional se varíe esta promesa, ¿verdad?, hacer prometer, por un recibir. Ahí habría una modificación del objeto material de la excepción de improcedencia de acción, que es el hecho, es la noticia criminal, el dato fáctico construido y plasmado únicamente por el persecutor del delito, que es el Ministerio Público. Desde mi humilde juicio, no es posible que algún juez, con ocasión de un incidente en primera, segunda o a nivel casacional, varíe ese supuesto de hecho, porque precisamente eso atenta contra la distribución de funciones por la que se caracteriza este nuevo modelo, a diferencia del otro. Cuando llegó el nuevo código, señalábamos que aquí sí, a diferencia del anterior sistema, íbamos a tener una distribución de funciones. Y ya no queríamos un juez instructor, porque no queríamos un juez que investigue, sino un juez que decida, ¿verdad?, en función a postulados del Ministerio Público y a postulados de la defensa. Si el juzgado o la sala va a modificar ese soporte fáctico, se estaría inmiscuyendo dentro de la actividad que realiza y por la que constitucionalmente y legalmente también está facultado el Ministerio Público, como dice el doctor Carcausto, de manera exclusiva y excluyente. Esa es una primera consideración a la primera cuestión. En segundo lugar, aquí sí creo que hay una discrepancia totalmente saludable y con el más sincero de los respetos respecto a si es posible o no es posible, ya no en un nivel fáctico, sino en un plano jurídico propio de una subsunción o de una calificación jurídica, considerar, ¿verdad?, un tipo penal
distinto al invocado, al formalizado o acusado, según sea el estadio procesal de la causa, por el Ministerio Público. Para poner el mismo ejemplo, si estamos atribuyendo el hecho A y la Fiscalía formalizado o acusado por el delito X, ¿correcto? Lo que corresponde es que la judicatura, el órgano jurisdiccional, evalúe si existe esa posibilidad de subsunción o adecuación del hecho A al tipo penal invocado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es el persecutor del delito, no lo es el Poder Judicial. Y ahí viene otro tema, que también hay que decirlo, y me parece que los colegas y abogados defensores que me escuchan compartirán este punto. Nosotros vemos que han sido cuestionadas, impedidas u obstaculizadas los éxitos de planteamiento de excepción de improcedencia de acción. Me parece a mí que pasa por un tema de trasladar el problema a un estadio procesal distinto, ¿verdad? Y a que otro decida lo que en buena cuenta se puede decidir desde inmediato. Tenemos un problema de carga procesal precisamente por eso, porque ante recursos o mecanismos de defensa técnicos, como lo dice el doctor Carcausto, bien planteados, buscamos el argumento para postergar y así retrasar la solución de los conflictos a través del proceso penal. Si el Ministerio Público atribuye o imputa el hecho A e invoca el delito X y no se subsume, lo que corresponde es que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. El juez no tiene que hacer la labor del Ministerio Público de calificar mejor que el Ministerio Público, que es quien tiene esa carga, esa función. ¿Y por qué no la puede hacer? No solamente porque estaría irrogándose funciones que le son ajenas, que desde ya desnaturalizan el espíritu de la reforma, sino que además supone un ejemplo más de la perpetración, ¿verdad?, de la vulneración o el irrespeto al principio de igualdad de armas. No se puede hacer ello. O sea, no pasa con incidentes o con postulados de la defensa. Si nosotros como defensa planteamos mal una excepción de improcedencia de acción, imagínense ustedes, o planteamos mal una tutela de derechos, me parece que, y no he escuchado en ningún caso en el que algún juez diga, un momento, señor abogado, ha planteado mal usted este incidente, ha planteado mal usted este recurso, le vamos a dar 5 días para que usted subsane estos errores y poder conocer nuevamente su excepción o su tutela. Eso no va a pasar jamás. Y yo considero que si el juzgado, ¿verdad?, evalúa los postulados de la defensa con tanta seriedad, ¿verdad?, de la misma manera debe evaluar los postulados del Ministerio Público. Basta de las chances para el Ministerio Público para subsanar y no para las defensas, porque eso supone el irrespeto al principio de igualdad de armas. Si el Ministerio Público no lo ha postulado, el juzgado o la segunda instancia no tiene por qué inventarse, sugerir o siquiera construir una adecuación que no ha sido propuesta por la Fiscalía. Desde mi humilde punto de vista, ahí tenemos un gran problema. Para finalizar, porque sé que el tiempo nos es esquivo y aquí hay un tema de réplicas y dúplicas, quisiera señalar que uno de los argumentos que se ha venido utilizando para rechazar las excepciones de improcedencia de acción y hacernos así de más carga procesal y de postergar el debate para estadios procesales futuros a cargo de otros órganos decisorios, ¿verdad? Se ha señalado que la excepción de improcedencia de acción solamente puede declararse fundada ante atipicidades absolutas. Y eso en realidad no es del todo cierto. Si nosotros leemos bien la casación 723-2017, lo que dice es que con ocasión de acusación en donde se tenga una atribución principal y alternativa, ¿verdad?, puede suceder una tipicidad absoluta en donde ni la principal, ni la alternativa o la accesoria sean declaradas típicas, o puede suceder una tipicidad relativa si es que solamente la tipicidad se declara sobre una de estas dos imputaciones,
o la alternativa o la principal. No nos dice que el juzgado o la sala tiene que verificar la tipicidad, sobre todo el ordenamiento jurídico criminal. O sea, el juzgado tendría que revisar todo el código penal y leyes especiales para decir que en efecto esta conducta no lo es. ¿Saben por qué? Porque no es su trabajo. Y además, esa distinción que se realiza de manera conceptual en cuanto a la tipicidad absoluta y relativa tiene por base el 349 numeral 3. Y el 349 numeral 3 habla de una función fiscal y no judicial. Ahí viene lo que yo considero una falacia que fue anunciada y tratada, ¿verdad?, en la sesión primera de la excepción de improcedencia de acción, precisamente porque esa facultad es del Ministerio Público, y solo si el Ministerio Público, con ocasión de una formalización o de una acusación, realiza esta imputación principal y alternativa, puede suscitarse estas atipicidades absolutas y relativas. Pero no es que ello signifique, bajo ningún tipo de interpretación, desde mi humilde punto de vista, la posibilidad de denegar excepciones de improcedencia de acción por conductas o sobre tipos penales efectivamente invocados por la Fiscalía. Entonces, me parece que teniendo en cuenta esas variables, podríamos arribar a la eficacia de mecanismos de defensa técnicos, ¿verdad?, a fin de realizar e impedir el ejercicio arbitrario y abusivo de la acción penal, cuando lo propuesto por el persecutor del delito no constituya delito. Me parece que desde ese punto de vista, circunscribiendo las funciones de los operadores, ¿verdad?, dentro del proceso penal, respetando el principio de igualdad de armas, podemos arribar a una descarga que por el momento nos es esquiva. Finalmente nos encontramos ante un nuevo sistema que va teniendo las mismas taras, y ya no en muchos casos es por las disposiciones normativas, sino por los que en algún tiempo se denominó los chips o los cambios de mentalidad, ¿verdad?, para de nosotros, de los operadores, ¿no?, de todos en su conjunto, en realidad. Eso es lo que básicamente quería aportar respecto a las dos preguntas planteadas y a lo señalado por mis distinguidos colegas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su intervención. Preguntarles a los ponentes si es que a partir de lo que expusieron existe algún punto para debatir como réplica. No sé si alguno de los doctores tenga alguna posición contraria o alguna respuesta que dar a alguno de los colegas. Yo voy a hacer una intervención, no tanto respondiendo, sino aclarando, ¿ya? Adelante, doctor. Primero, de que a mí me llama la atención el término impunidad. Ya para mí ya no es una categoría del derecho penal, porque el juez o condena o absuelve. El juez no es que impunidad o no impunidad. Eso es criminal, a lo mejor los políticos, pero el juez o condena o absuelve, y se acabó. Y no porque absuelve genera impunidad. No, está mal esa forma de ver el tema. Segundo, es cierto que el juez conoce el derecho y debe aplicar el derecho sobre un hecho planteado, pero no es su libre albedrío. El Código Procesal Penal señala que si el juez quiere aplicar otro tipo penal a un hecho propuesto, tiene como presupuesto que sea la actividad probatoria la que genera esa posibilidad de desvinculación de la acusación. Pero eso, estamos hablando de un proceso donde hay imputación y estamos con actividad probatoria. En el caso de la excepción a toda esa acción, lo que estamos verificando es el relato fáctico, es el cuento jurídico, el cuento jurídico. Si está completo o no está completo, uno. Y si está completo, ¿es típico o no es típico? Ese es un tema. Dos, que aún estando incompleto, lo que falta para completar es un elemento objetivo del tipo penal imputado, ¿no? Por eso yo siempre digo que ahí se da el encuentro entre la imputación necesaria
y los elementos objetivos del tipo. Yo soy de los que sostienen que el núcleo imputativo, el núcleo principal de la imputación es las proporciones fácticas relacionadas a los elementos objetivos del tipo penal imputado. Si ello es así, ¿no es cierto? La defensa se va a defender de ello, de esas proporciones fácticas y de ese tipo penal propuesto. La defensa no tiene conocimiento que el juez va a aplicar otro tipo penal para resolver el caso. Porque si no, tendría que plantear, hipotéticamente hablando, y acá ya en borrador, hablando en borrador, que la defensa tendría que decir: señor, planteo excepción de improcedencia de acción porque el hecho no se subsume en el tipo penal A. Pero también me imagino que usted va a utilizar el tipo penal C, también frente a eso planteo. Bueno, eso podría generar que lo que es técnicamente planteable no se manifieste, porque si yo como defensa veo un hecho y planteo mi proceso de acción frente a ese hecho que el fiscal lo ha subsumido en tipo penal, y luego el juez me sale con la aplicación o la posibilidad de otro tipo penal, frente a eso no me he defendido, frente a eso no he conocido, frente a eso no he excepcionado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que ver los límites desde la judicatura. Segundo, el segundo tema, yo creo que sí, hay problemas, pero los problemas están planteados por todos lados, ¿no? Ministerio Público, defensa y juez. ¿Cierto? Y porque no estamos haciendo correctamente nuestro trabajo. No, estamos discutiendo imputación necesaria hace mucho tiempo y hasta ahora no entendemos qué comprende la imputación necesaria. ¿Cierto? Y por ahí se salen con unas otras ideas que parecía que se cuestionara todo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Eso nomás quería intervenir puntualmente. Muchas gracias, doctor Rómulo. Entonces, a manera de conclusión, doctor, adelante, doctor Julio, antes de hacer la conclusión del tema. Adelante. Creo que por alusión. Creo que ahí sí es necesario afinar, y creo que es saludable, ¿no? La discrepancia, por el contrario, es necesaria, saludable y constructiva. Le ruego me permita presentar pantalla para tratar de graficar por qué es necesario tener una mirada propia de la lucha contra la impunidad. El protocolo contra la corrupción, las reglas de Brasilia, todos los instrumentos internacionales, toda la normativa de violencia de género, todos los instrumentos que plantean también el que nuestros estados estructuren mecanismos de lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento contra el terrorismo, nos impelen a las autoridades, todas, y a la ciudadanía y al Estado, luchar contra la impunidad. La violencia de género tiene el mismo discurso, la protección de los derechos del niño y el adolescente tiene el mismo discurso, y en lo que construye nuestro país, lo mismo sucede, ¿no? Presento en la diapositiva, ¿no? La impunidad y la dignidad de las personas, más aún si se trata de la administración de justicia, son circunstancias incompatibles y no se gestan. O sea, no, creo que no pudiera ir por ahí. Creo que tal vez no me he explicado bien. La circunstancia no significa algo sorpresivo, algo que genere colocar en indefensión, en absoluto. Y voy a tratar de graficar la circunstancia. Miren ustedes, si una persona es objeto de la sustracción de su celular y el Ministerio Público le imputa a esa sustracción como propio del robo grabado, y la defensa dice: oiga,
La Corte Suprema ha dicho que aquello no es, pues, robo agravado. La Corte Suprema ha dicho, invocando esta jurisprudencia, que eso es hurto. Es atípico. ¿Puede ampararse? Vamos a decir, no, la Fiscalía ha imputado robo agravado por la sustracción, el arrebato de un celular. Ha dicho robo. Como no es robo el arrebato del celular, y tendría que haber sido otro tipo penal, o por lo menos no es robo, se queda allí. Y si la judicatura, que no solo conoce el derecho, sino que debiera conocer la jurisprudencia y hubiese revisado un pronunciamiento ulterior en el que se reconoce que el arrebato eventualmente también puede ser robo agravado, la judicatura en el control de acusación, que es un control, es un filtro, un juicio de probabilidad, tiene que verificar, en principio, que no le están trayendo un hecho que no tiene contenido jurídico penal relevante. Segundo, que aún si tuviere en juicio jurídico relevancia, tiene que ver que tiene causa probable, que tiene elementos que lo justifiquen y que eventualmente va a ser probado en juicio oral, que tiene condiciones para ser debatido en juicio oral. Y en ese juicio de probabilidad verificar que tiene posibilidades, porque si no las tiene, debiera ser sobreseído, desestimado, ni en el plano jurídico, ni en el plano probatorio. De eso se trata, el juicio del juez de investigación preparatoria cuando hace un control. Entonces, cuando nos trasladamos exclusivamente al plano jurídico, no se constriñe a la sola contrastación de la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público. Y creo que aquello se verifica con este ejemplo. De ninguna manera pudiésemos colocar a la parte imputada, a la parte acusada, en una indefensión, por supuesto. Y además, yo no creo que se pueda generar un ejemplo, un caso concreto, en el que propuesto un hecho y para él una calificación jurídica, luego se genere, desestimada esta calificación jurídica, una absolutamente sorpresiva que lo coloque en imposibilidad de haberse representado como probable aquella otra calificación jurídica. No lo encuentro, la verdad, no encuentro esa posibilidad hipotética. Lo más probable es que suceda cosas como las que trato de representar. Creo que cosas como las que he tratado de representar sí son las que cotidianamente nos ocupan y son las que debieran posibilitar. Sucede luego en los actos contra el pudor y violación, en las tentativas de violación o actos contra el pudor, cosas de esa naturaleza que obviamente tienen contenido. Zanjando eso. Eso es un cantar cuando el relato, como bien exige el doctor Calcausto, y está bien que se exija por la judicatura, una plenitud en el relato, una claridad en el relato. Esa es tarea del Ministerio Público. Por supuesto, en la construcción del relato, el Ministerio Público tiene que procurar detallar lo mejor posible el relato. Pero esa es una circunstancia totalmente distinta a que ese relato tenga condiciones, elementos y posibilidades de encontrar cabida en los tipos penales, en uno u en otro. Eso de mi parte, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Omar, ¿alguna intervención para finalizar el primer eje? Sí, muy concreto. En principio, recoger las siempre sabias aportaciones del doctor Calcausto. En efecto, los problemas procesales, entre ellos la resistencia, la excepción de improcedencia de acción, tienen causas compartidas, no vienen solamente de un solo frente. Definitivamente, las defensas tenemos un gran pasivo ahí, ¿no? Desincentivado, son pocas las defensas que plantean excepciones de improcedencia de acción, doblegándose quizá a criterios un tanto resistentes a la solución de conflictos. Excepciones de improcedencia
mal planteadas. Es un pasivo de la defensa, no es un pasivo de la fiscalía, ni menos aún de la judicatura. Estoy totalmente seguro que aquí hay una culpa compartida, y en eso soy el primero en reconocer, ¿verdad? En segundo lugar, yo sí quisiera señalar respecto al doctor Tapia Cárdenas que sí, en efecto, trasladar aquel deber y función y rol del Ministerio Público al órgano judicial, ¿verdad?, para que atribuya o invoque o subsuma o adecue o sugiera un tipo penal que el Ministerio Público no ha realizado, supondría, ¿verdad?, vulnerar el principio de legalidad procesal también, no solamente ir en contra del principio de igualdad de armas que está en nuestro título preliminar, sino también en contra de la legalidad procesal. Precisamente, ¿por qué? Porque hay que reparar que ante esta disyuntiva y esta problemática y este escenario que nos plantea como ejemplo el doctor Tapia Cárdenas respecto a tipos límites, digamos, ¿verdad? El 349, numeral 3, es muy claro. El Ministerio Público puede tener imputaciones o atribuciones alternativas o subsidiarias. Es su prerrogativa, la del fiscal, no la del juez. Es la del fiscal. Si nosotros vamos a tratar de instaurar, a propósito de la descripción y de la prerrogativa exclusivamente del Ministerio Público, que ha regulado el Código Procesal Penal en el 349, numeral 3, estaríamos yendo en contra del principio de legalidad procesal, estaríamos desnaturalizando las virtudes de que, al menos que se aspiran con este nuevo sistema y este nuevo código, porque estaríamos dando, y también estaríamos yendo en contra del principio de igualdad de armas, porque esa misma atención, ¿verdad? No he visto que nunca se plantee para con las defensas, salvo en los casos de nulidades no invocadas, pero sí advertidas en recursos de apelación anotadas por las salas o por las segundas instancias. Sin embargo, me parece que estamos lejos de ese contexto. Solamente ello para agregar. Muchas gracias, doctor. Hemos finalizado el primer eje temático a manera de conclusión. A partir de lo expuesto por los tres ponentes, podemos establecer claramente que los hechos que van a hacer materia de análisis en la para la excepción de improcedencia de acción parten a partir de lo que señala Fiscalía, ¿no? No podemos incorporar hechos externos, hechos distintos a los que el Ministerio Público ha establecido. Encontramos cierto desacuerdo en cuanto a la segunda pregunta, si es que se puede oralizar otros tipos penales no atribuidos al Ministerio Público. Hay las posturas muy, muy firmes desde cada posición, respetables. Sin embargo, debemos de considerar siempre los parámetros, ¿no?, que establece la norma, establece la Constitución, y ahí se establecen claramente los roles que tiene cada organismo o cada parte procesal, Ministerio Público, juez, defensa. Entonces, a partir de esos roles, creo yo, que se tienen que ir desarrollando sus funciones debidamente. Un punto bastante interesante fue hablar de impunidad. Efectivamente, hablar de la palabra impunidad genera, ¿no?, esa sensación de vacío, de desaire, malestar incluso para muchos. Pero no todas, si es que los jueces en todos los casos tendrían que sentenciar de manera condenatoria, se satisface, ¿no?, el hecho de no causar impunidad. Y en caso de que no sea así, muchas partes o muchas personas dicen que quedó impune, pero en todo caso, ahí ya depende también de cómo acredito. No toda decisión que no sea a favor de la imputación o a favor del Ministerio Público genera impunidad. Entonces,
depende del punto de vista de donde lo enfoquemos. Las decisiones de por sí no pueden generar impunidad. Cada uno tiene sus roles bien establecidos. Entonces vamos a pasar al segundo eje temático, que en este caso sería el debate convicional en la excepción de improcedencia de acción. La primera pregunta que se plantea es: ¿el incidente de improcedencia de acción es el adecuado para debatir, argumentar conviccionalmente? Luego tenemos la segunda pregunta que nos señala: ¿existe una cuestión de probanza en el incidente de excepción de improcedencia de acción? Doctor Rómulo, tiene el uso de la palabra. Bueno, vamos a responder en global, porque va de la mano. Ya la dogmática y particularmente la jurisprudencia nacional ha señalado con suma claridad que en las improcedencias de acción no hay actividad probatoria, ¿no? Porque, primero, porque es una incidencia. Segundo, no se puede desarrollar, no existe un procedimiento señalado para hacer actividad probatoria, ¿no es cierto? Y tercero, porque sustituiría pues el juicio oral, donde también se podría, ahí es donde se discute probatoriamente. Entonces yo considero que no es posible, así, no es posible debatir o actuar prueba que sostenga cualquier planteamiento de improcedencia de acción, ¿no? Porque estaríamos adelantando el juicio oral a la improcedencia de acción y ver lo mismo que puede ver el juicio oral. Entonces, ahí hay que ser claros, ¿no? Entonces, ahora, eso es así de cerrado, ¿no? Podría ser, doctor, la respuesta es no y se acabó la pregunta. Pero podría ser así de cerrado, habría que ver. En alguna oportunidad, por ahí vi un caso que se imputó, si no me equivoco, homicidio culposo porque el conductor en estado de ebriedad superior a 0.5. Y se puso el certificado que estaba al superior a 0.5. Pero verificando el soporte probatorio, era 0.05. ¿No es cierto? Y ahí viene el tema límite. ¿Cómo planteamos? Señor, la prueba que usted utiliza, dice, la prueba que usted ha tomado para sustentar su relato fáctico, que usted dice que es mayor a 0.5, verificando la misma es 0.05. Ha habido un error de visualidad, un error de tipeo, pero ha habido un error manifiesto. Y lo lógico es que, bueno, señor, no funciona la presencia de acción porque no podemos ver la actividad probatoria. Y si yo fuera consecuente, diría lo mismo, ¿no? Si yo soy consecuente de que no hay actividad probatoria, diría lo mismo, señor, vamos a la investigación y ya discutimos en la etapa intermedia. ¿Cuál sería la salida técnica? ¿Una excepción de improcedencia de acción? Oiga, señor, pues no se discute prueba. O se daría, yo estaba pensando, a lo mejor se da por concluir la investigación y se plantea el sobreseimiento, ¿no? Para no introducir, porque ¿cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro problema? Debatimos, es una proyecta chiquita y queremos debatir después en todas las transcripciones. Y ahí hay problemas, ¿no? Así como eso, existen problemitas, ¿no? Porque sería injusto que ante lo evidente llevemos a la persona a juicio o a investigación y luego a todas las etapas del proceso. Pero eso, por ejemplo, es una muestra de qué hacer. Yo dije, ¿qué hago ahí? Cierro la investigación y pido el sobreseimiento para no entrar a debatir si la prueba o no prueba en una excepción de improcedencia de acción. Porque vuelvo a señalar, y yo comparto, si la jurisprudencia nacional señala que en la improcedencia de acción no hay debate probatorio. No hay debate probatorio porque no se, simplemente, en una incidencia no se tiene los mecanismos procedimentales para realizar un contradictorio.
como sí lo tiene el juicio oral. El juicio oral tiene todo el mecanismo procedimental para debatir prueba personal, para debatir prueba documental, ¿no es cierto?, a plenitud. Eso no podemos trasladarlo, ni siquiera intentar trasladarlo para debatir en una incidencia de improcedencia de acción. Vuelvo a señalar, si hacemos eso, estaríamos adelantando, ¿no es cierto?, el debate probatorio del juicio del fondo a una incidencia, y eso generaría mucho más problemas de lo que puede ayudarnos, ¿no? O entonces, ese es un primer tema. Y muchas veces, y la realidad es esta, muchas veces lo que se quiere debatir en la segunda edición es eso. Y acompañado a ello, a veces se quiere debatir no responsabilidad de la gente, que tampoco corresponde a una improcedencia de acción. Me atrevo a decir un número empírico, que el 80%, 85% de las excepciones planteadas las plantean sobre cuestiones de responsabilidad. Muchos de los colegas plantean las excepciones sobre cuestiones de responsabilidad, que no tienen que ver nada con la excepción de improcedencia, pero sí lo plantean. Y como cuestión de responsabilidad, introducen el debate probatorio, en el sentido de que no hay pruebas que demuestren la responsabilidad. Esa es una gran cantidad. Y otra segunda cantidad es que cuando, frente a la improcedencia de acción de un elemento objetivo del tipo, se quieren sostener, debatir pruebas. Y aquí, por ejemplo, viene de los amigos que abrazan la imputación objetiva, los filtros de la imputación objetiva. Y los filtros de la imputación objetiva, centralmente, yo veo que es prueba, más que relato fáctico. Digamos, la prohibición de, por ejemplo, a ver, el riesgo permitido. ¿Quién sabe, qué juez sabe cuál es el riesgo permitido de un delito? ¿El relato fáctico lo va a decir todo o requerimos a un mecanismo de probanza? La provisión de regreso, la conducta neutral, una conducta neutral imputado como parte de un tipo penal. Y la defensa dice, señor, esa es conducta neutral. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Solamente con lo dicho de uno, del dicho del otro? ¿O requiere un mínimo de actividad probatoria, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay temas, pero sin embargo, ya esto está zanjado. Yo comparto el punto de vista de que en las incidencias de excepción de improcedencia de acción, no hay debate probatorio porque no hay un procedimiento mínimo para producir prueba y generar convicción en los magistrados que van a resolver una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y vuelvo a señalar, lo que se ataca, lo que se debe atacar es la imputación fáctica, el relato fáctico que señala el Ministerio Público expresada en las proporciones fácticas subsumidas a un tipo penal. Y como dice la jurisprudencia en este país, sin aumentarle una coma, un punto ni una letra, así como está. Y eso ya ha sido aceptado en la Judicatura Nacional y creo que todos eso hemos aceptado. Y eso demuestra, una vez más, que la imputación es exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Sí, la jurisprudencia dice, señor, usted plantea su improcedencia de acción, no debate prueba, usted no puede poner ni una coma, ni un punto, ni una letra. ¿Y por qué los magistrados sí pueden poner punto, coma, letra, hecho, fuerte? ¿Por qué? Ahí viene una contradicción en el discurso. Y hay que ser coherentes en el discurso, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a señalar, y con esto cierro, creo que estoy repetitivo, que la improcedencia de acción es un mecanismo de defensa técnica y debe ser planteado técnicamente planteado por parte de la defensa, ¿no? Que tiene como objeto cuestionar la imputación planteada por el Ministerio Público sin agregar ni una letra, ni un punto y coma, ni una coma. Y no hay actividad probatoria, ¿no? Ahí me quedo con esas ideas un poco sueltas. Gracias, doctor. Doctor Julio, adelante. Gracias, doctora. Creo que ahora sí hay coincidencia plena, ¿no?
no hay posibilidad alguna de realizar actividad probatoria, ninguna. Y partiendo desde el principio de legalidad procesal que bien ha invocado el doctor Hernández, prueba es aquella que se genera en juicio, que tiene que transitar por todas las etapas de su generación, ¿no? El ofrecimiento, la admisión, la actuación y la valoración, eso es prueba. Luego la pregunta dice, ¿se puede realizar actividad conviccional? ¿Se puede evaluar el mérito en buena cuenta, darle peso a todo aquello que se ha copiado hasta ese momento? Trasladémonos en específico al momento de la etapa intermedia, que es la que en buena cuenta sería la que tendría mayor riqueza conviccional, ¿no? Si hubiera copiado elementos que le han permitido a la fiscalía formular requerimiento acusatorio. Se tendría, quien plantea excepción, posibilidad de acudir a aquellos mismos elementos para sustentar su excepción, no. Como bien ha dicho el doctor Carcausto, la jurisprudencia es uniforme. Pero más allá de la jurisprudencia, como había pretendido mostrar al inicio, es necesario considerar el origen de la excepción como mecanismo de contención del ejercicio caprichoso o arbitrario del poder de acusar. Es una herramienta procesal otorgada al investigado y a su defensa para posibilitar que se contenga el uso caprichoso de este poder de acusar. En ese propósito, por ejemplo, si me permite, doctora, graficar justamente esta jurisprudencia, mostrarles cómo es que la jurisprudencia ha mostrado aquello. Si ustedes revisan la casación, acá la tengo, la es clara, ¿no? Y muy reciente, la 416-2020, que también tiene luego su consonancia en la 160-2014, el Santa, ha sido uniforme. Es sostenida a lo largo del tiempo en negar la posibilidad de que se acuda a algún ejercicio conviccional o valorativo de los elementos de convicción para poder amparar o no una excepción. El objeto de atención o evaluación siempre será en la imputación contenida o en la formalización o en la acusación. Es esa atribución la que debe evaluarse para verificar si calza o no en el tipo penal que se postula o en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, estimados colegas, acá hay una digresión necesaria también. Si es que asimilásemos aquello, que por ejemplo ha postulado el profesor Salinas Sitch en algún momento, que si es que la fuerza de la evidencia que arrojasen los elementos de convicción nos compeliesen, ¿no?, a poder amparar una excepción, dejaría sin contenido la causal jurídica del sobreseimiento. Imposibilitaría que se pudiese solicitar el sobreseimiento, como bien también ha referido el doctor Carcausto, el sobreseimiento por aquella causal. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción de improcedencia de acción y un sobreseimiento por atipicidad? En que el primero se constriñe a los hechos descritos en la acusación y el segundo se ampara en la fuerza de la evidencia y palmariedad de los elementos de convicción que se han acopiado. Solamente así se puede entender que sea el propio Ministerio Público el que solicite el sobreseimiento, amparado justamente en la atipicidad del hecho que él mismo investigó y la fuerza de la evidencia de sus elementos de convicción acopiados en la investigación lo llevan a solicitar el sobreseimiento. Puede generarse que aquel acuse y la defensa plantea el sobreseimiento porque encuentra que los elementos de convicción arrojan esa evidencia, esa palmariedad, ¿no? Y ahí genera, pues, como por ejemplo Roberto Reinaldi también lo plantea.
Pero en cualquier caso, esta primera parte, la jurisprudencia es clara, no es posible. De hacerlo, se dejaría sin posibilidad de uso, aplicación de la causal de sobreseimiento jurídica, por sobre todo la tipicidad, y de ese modo habría una incompatibilidad entre estas dos herramientas procesales de contención de la eventual y caprichosa acusación o imputación. Perdón, el doctor Cacauso también ha tocado de modo bastante preciso la necesaria distinción entre esto y la actividad probatoria. El profesor San Martín, en su trabajo, ya que tiene dos ediciones sobre el proceso penal, miren, qué distinto es, ¿no? ¿Por qué sí se puede, en alguna medida, realizar alguna, la referida en esta sesión, la desvinculación? ¿Por qué sí se puede realizar alguna modificación, no sustantiva, pero sí parcial? ¿Por qué sí se puede? Porque a diferencia de lo que sucedió eventualmente en la excepción, en el debate de excepción o en el debate del sobreseimiento, transcurrida la actividad probatoria propiamente dicha, allí sí ha habido pues incidencias, han operado cabalmente la contradicción y pueden haberse generado circunstancias que no solo pueden generar modificaciones, pueden generar acusaciones complementarias, retiro de acusación, ¿no es cierto? Puede generar inclusive, como bien ha dicho, una desvinculación y para generar un nuevo debate, inclusive a partir de esa desvinculación, posibilitarle a las partes plantear nueva actividad probatoria en razón de esa nueva calificación jurídica eventual, ¿no? Múltiples circunstancias generadas a partir de esas incidencias probatorias, que son propias de un escenario totalmente distinto y ulterior, pero no propias de la etapa muy anterior, que es de la que nos venimos refiriendo, la excepción en sede de investigación o en etapa intermedia, no puede asimilar pues, un análisis propio de una etapa muy anterior y diferente. El profesor San Martín reconoce que ahí sí puede haber una modificación, lo que el objeto de análisis ya no es la acusación escrita, sino la acusación oral. En la nueva versión de su trabajo, en el último trabajo, donde me hace el honor de citarme sobre los comentarios del sobreseimiento, reconoce nuevamente que es la acusación oral la que se... Pero eso se explica en razón de todo lo que bien ha referido el profesor Cacauso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, con el segundo eje temático, le damos el uso de la palabra al doctor Omar Hernández Unida. Bien, muchas gracias. En este punto, sí me permito, obviamente, con el respeto que merece el doctor Tapia Cárdenas, discrepar. Considero que debe haber una posición un poco más intermedia como la que propone el doctor Cacauso, y voy a decir por qué, ¿verdad? El artículo 6 del Código Procesal Penal nos establece en el literal B la excepción de improcedencia de acción. Básicamente nos dice a la letra que la improcedencia de acción se dará cuando el hecho no constituye delito. Ese es el primer supuesto para la excepción de improcedencia de acción, correcto. Si empezamos a analizar qué debemos entender por un hecho que no constituye delito, vamos a arribar y vamos a tener, va a merecer ser citada la teoría del delito, que se pregunta e intenta responder la pregunta más básica, pero no por ello menos complicada, ¿verdad? Totalmente complicada y totalmente debatible, de qué es el delito. Y nos damos cuenta, pues, que el delito, además de ser una acción típica, que es en donde nos estamos concentrando, o donde estamos concentrando el debate, pero también lo es antijurídico y también lo es culpable. Si decimos o intentamos interpretar el primer supuesto sobre el cual se puede instaurar o declarar fundada una excepción de improcedencia de acción, necesariamente nos vamos a dar cuenta que no solamente vamos a poder reparar en la acción y en la tipicidad,
sino también, por ejemplo, en la antijuricidad. Y ahí viene otro problema. Imagínense que nos encontremos ante un hecho, ¿verdad? Una hipótesis criminal postulada por el Ministerio Público en su formalización de investigación preparatoria, ¿verdad? De homicidio, imaginemos, ¿verdad? Y nuestra postura como defensa es sostener una legítima defensa. Evidentemente, tenemos una hipótesis alternativa, contraria, ¿verdad?, a la que postula el Ministerio Público. Si nos encontraríamos ante un caso de una legítima defensa, entre comillas, evidente, ¿cómo así podríamos evidenciar que nuestra hipótesis alternativa, nuestra hipótesis de defensa, tiene más sentido o más peso, no de probanza? Estoy de acuerdo, me parece, aquí con mis dos distinguidos colegas, ¿verdad? Y estos dos distinguidos magistrados, que en efecto, de prueba no podemos hablar en un incidente a nivel de investigación preparatoria o de etapa intermedia. En ello estoy totalmente de acuerdo. Pero la disquisición en la argumentación conviccional, ahí tengo mis reparos. Sobre todo por el caso que estoy diciendo. Me parece que tenemos que analizarlo, o lo postulo de esa manera, ¿verdad? Verificando cuál es el objeto de discusión de la excepción de improcedencia de acción, el primer supuesto. Nos da cuenta que el delito no solamente nos merece un análisis de tipicidad, sino algo más que eso. Pongo como ejemplo la antijuricidad para irme a una causa de justificación, ¿verdad? Y señalar que tengo una hipótesis alternativa, distinta, contraria al del Ministerio Público. ¿Cómo así puedo sostener, ¿verdad?, que a través de una excepción de improcedencia de acción, que lo que le atribuye el señor fiscal al investigado en realidad no es delictivo, sino que se encuentra justificado? Me parece que en ese caso, ¿verdad?, en casos excepcionales, podría darse una disquisición o una argumentación o un debate sobre elementos de convicción, ¿verdad? En casos puntuales, porque estoy totalmente de acuerdo con que a veces nosotros, en el calor de la defensa, ¿verdad?, terminamos generalizando argumentos que son válidos para casos en específico, pero no para todos los casos en los que nosotros quisiéramos plantear o solucionar rápido un proceso penal. Definitivamente, ese sería un error, generalizar lo que en realidad es algo específico. Pero me parece que en casos como el que estoy planteando, necesariamente debe haber o tiene que haber, según la argumentación, ¿verdad?, y la hipótesis alternativa de defensa, que me parece está totalmente legitimada por el literal B del numeral 1 del artículo 6, ¿verdad?, para poder ser esgrimida, sostenida y defendida en una excepción de improcedencia de acción. Esa sería una primera idea que tengo al respecto, pero además, y ya para cerrar mi participación respecto a este segundo ítem de debate, creo que debemos reparar en el artículo 8, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, concretamente en el numeral 1 y el numeral 3. Después que el Código Procesal Penal, después que el legislador nos señala en el artículo 6 cuáles son las excepciones que tenemos como mecanismo de defensa técnicos para poder defender, y en el caso de la excepción de improcedencia de acción, cuestionar la procedibilidad de la acción, el artículo 8 nos señala cuál es el trámite de estos mecanismos o estos medios de defensa. Y en el literal 1, en la parte final, se señala que es posible para todos, no dice que para la excepción de improcedencia de acción, no, para todos, presentar elementos de convicción que correspondan. Existe esa posibilidad desde el punto de vista de legalidad procesal. Si nos vamos al numeral 3, verificamos nuevamente cuál es el orden del debate que se va a llevar a cabo con ocasión de las excepciones, entre ellas la excepción de improcedencia de acción, y se nos señala que también se va a poder debatir sobre los elementos de convicción
planteados, oportunamente planteados y presentados por las defensas. Entonces, me parece que existiría un doble argumento para poder entender que en algunos casos, no en todos, es posible presentar elementos de convicción para que a partir de ellos postular una valoración en pro de la fundabilidad de una excepción de improcedencia de acción. Teniendo en cuenta el panorama que genera respondernos que no es delito, qué argumentos podríamos traer a cuenta para reforzar nuestra postura libertaria, ¿verdad?, contra la persecución arbitraria y caprichosa que señala el doctor Tapia Cárdenas, y seguidamente tenemos un soporte legal, que es el artículo 8, que no señala y que seguidamente, después de enumerar ciertas excepciones y no descartar la excepción de improcedencia de acción, nos habla y nos, de la posibilidad que tenemos las defensas de plantear elementos de convicción según corresponda, ¿verdad?, para las excepciones, entre ellas la que está siendo materia de conversación. Y es por eso que considero que en algunos casos sí, y soy de la postura que descartarlo de manera categórica y totalitaria sería un craso error. Con el respeto que se merecen mis distinguidos colegas, para mí es un honor poder intercambiar posturas contrarias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Bastante interesante el último punto, aclarándonos qué podemos valorar o qué podemos adjuntar a nuestra excepción. Ya la norma establece claramente que se puede adjuntar elementos de convicción, ¿no? Ello considerando la etapa en que nos encontramos. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer alguna apreciación o acotar algo antes de cerrar este tema, este eje temático. Dos cositas, yo quisiera intervenir. Adelante, doctor. Puntual, en el caso de las excepciones hay que tener cuidado. Cuando la excepción se plantea en el documento matriz es la formalización y a lo mejor sus ampliaciones. Cuando planteamos la excepción en la etapa intermedia como mecanismo de defensa, el documento ya no es la formalización, sino es la acusación. Ya hay que tener cuidado porque a veces cuando estamos ya en etapa de acusación estamos planteando excepciones como si estuviéramos con el documento de la formalización. Ya hemos avanzado y eso hay que tener cuidado. Segundo, el colega, el doctor, ha mostrado un libro muy interesante, el doctor San Martín, y creo que sí, eso soporta nuestra idea, en el sentido de que sí, es la actividad probatoria la que puede a un magistrado desvincular del tipo penal. Eso es correcto, está normativamente señalado. El tema de discusión era si en una improcedencia de acción, donde no hay actividad probatoria, el juez puede decir, señor, este tipo sí, este tipo no. ¿No? Ahí hay tema a debatir, lo dejamos abierto para seguir debatiendo. Y el tercer punto, el artículo 8 es cierto lo que dice la defensa, pero hay que tener cuidado. Eso ya ha sido entendido porque el artículo 8 es para todas las defensas procesales, cuestión previa, prejudicial y para todas las excepciones de defensa. Por ejemplo, yo le digo, en una excepción de amnistía, pues, tendría que acompañar la ley de amnistía, pues es el documento probatorio para probar que existe una ley de amnistía. En una cosa juzgada, tendría que acompañar pues, la sentencia que se dio y la formación actual para demostrar que existe cosa juzgada. Pero en el tema de improcedencia de acción, ya lo hemos definido y se ha definido en la judicatura, ¿no es cierto?, que por norma no hay actividad probatoria, no hay, en esa excepción. Ahora, hay casos límites, no lo he visto todavía hasta ahora, yo puse un ejemplo del error en la apreciación de un certificado médico, o perdón, un certificado médico de alcoholemia, pero la salida era dar por concluir investigación y pedir sobreseimiento, más allá que debatir en la propia excepción, ¿no? Entonces, el artículo 8 sí es interesante, pero ya desde la jurisprudencia se ha cerrado, que no hay debate probatorio en la improcedencia de acción. Por eso, esas puntuaciones. Gracias. Doctora, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Julio.
Sí, tal vez ahí abonando, el propio dispositivo legal dice, de ser el caso, ¿no? Adjuntando, coma, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan. Entonces ahí hace una distinción, ¿no? Por hacer hasta el hijo, soy capaz de ir a mi arroyo. Ahí hace una distinción de ser el caso. O sea, es decir, cuando, y justamente interpretando esa expresión es que se delimita hacia las otras excepciones y no para la excepción de improcedencia de acción. El doctor propone que pudiera darse circunstancias en las cuales concurra una circunstancia que ataque la antijuricidad o la culpabilidad. Creo que esto nos permite ya ir dando pie al último punto, ¿no? Cuando con la jurisprudencia también, como la propia doctrina, nos dice, oiga, cuando se trate de un hecho o de una circunstancia que se tenga que ver con la tipicidad subjetiva, y peor aún con la antijuricidad, una causa de justificación, un tema que ataque la culpabilidad, el asunto se complejiza más y requiere actividad probatoria. Y justamente mientras escuchaba al doctor, buscaba la jurisprudencia, y ustedes pueden ver aquí que las defensas positivas son totalmente viables, necesarias, saludables. Plantear una coartada, una hipótesis alternativa, yo me defendía, ¿no? El agresor es él, ¿no? Es totalmente viable, por supuesto, legítimo. Pero plantear aquello frente a la hipótesis acusatoria requiere luego que se acredite una u otra y verificar si es que una prepondera por sobre la otra, lo que significa actividad probatoria. Y la actividad probatoria no es propia de la etapa en la cual se evalúa. Y como bien ha dicho el doctor Carcausto, el acto procesal vigente de imputación es, en sede de investigación, la formalización. En sede de etapa intermedia, la acusación. Ese es el objeto de análisis. Muchas gracias, doctor. Doctor Omar, ¿alguna intervención para finalizar? Sí, muy, muy concreto. Yo quisiera ser enfático respecto al descarte, donde ahí sí me permito ser categórico, ¿verdad? De afirmar, pues, ¿no? Que puede haber actividad probatoria en una excepción de improcedencia de acción. No estoy sosteniendo ello. No podría darse, precisamente por el concepto de prueba. Es un estadio procesal distinto del juicio oral. Mi alocución y argumentación y mi postura va dirigida a sostener que podría existir un debate o una argumentación válida a nivel de excepción de improcedencia de acción de elementos de convicción, que son dos cuestiones distintas, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir señalar que en prisión preventiva, por ejemplo, estamos debatiendo en el primer presupuesto un tema de prueba. Nadie lo dice, ni nadie lo piensa, ni nadie lo cuestiona tampoco. Sabemos que en ese caso, a propósito de la discusión del primer presupuesto material de la prisión preventiva, estamos haciendo un análisis o una argumentación conviccional, totalmente conviccional. Cuando, para sostener mi postura, he traído a cuenta dos argumentos. El primero, interpretar desde un punto de vista dogmático el primer presupuesto de la excepción de improcedencia de acción. Y es que, me parece a mí, sería injusto circunscribir la entereza del concepto delito o reducirla, ¿verdad?, únicamente a la tipicidad. Me parece que ese sería un primer error. Considero que podríamos sostener una causa de justificación en ocasiones evidentes, ¿verdad? Y que esa puede ser y debería ser postulada a propósito de una mínima argumentación conviccional que no desnaturalizaría el incidente de excepción de improcedencia de acción ni suplantaría a un juicio oral en determinados casos. Si bien es cierto y en efecto, el artículo 8 dice según corresponda, ¿verdad?
en algunos casos, pero en ninguna parte del artículo 8 dice que esos otros casos son todos, menos la excepción de improcedencia de acción. Eso no dice el artículo 8. Dice para todos. El legislador y el Código Procesal Penal no han hecho ese reparo, ¿verdad? Y considero que a propósito una interpretación sistemática y integral, ¿verdad?, del artículo 6 y del 8, podríamos considerar que se pueden cuestionar, además de la tipicidad, por ejemplo, causas de justificación, y que eso nos llevaría a, como defensas, sostener hipótesis alternativas. El Ministerio Público, me parece, nunca colocaría en una formalización de investigación preparatoria o siquiera sugeriría la posibilidad de la aplicación de una causa de justificación, ¿verdad? Considero que en casos en donde sea evidente, podría haber una argumentación conviccional que para nada se asemejaría a actividad de prueba que descarto, igual que mis distinguidos colegas. Muchas gracias. Está sin audio. Muchas gracias, doctor. Entonces, cerrando este eje temático, llegamos a manera de conclusión a establecer a partir de las ponencias que efectivamente al momento de analizar una excepción de improcedencia de acción no podemos actuar prueba, no es el estadio correspondiente. Sin embargo, por ahí una de las ponencias nos permite señalar de que hay la posibilidad de evaluar elementos de convicción. Hay diferencia entre uno y otro, ¿no? El efecto que puede causar, si bien es cierto, es conviccional, pero es diferente hablar de elemento de convicción o medio de prueba, tal vez por la propia etapa en que se encuentren. En todo caso, ya es cuestión de análisis e interpretación de la propia norma. Entonces, pasando al tercer eje temático, tenemos la tipicidad subjetiva como objeto de la excepción de improcedencia de acción. La primera es una única pregunta y nos preguntamos, ¿a través de una excepción de improcedencia de acción podemos cuestionar la tipicidad subjetiva que ha sido materia de formalización o acusación por parte del Ministerio Público? Tiene el uso de la palabra, doctor Rómulo. Bueno, una vez más agradeciendo a todos los amigos que comparten el panel. Miren, si no mal recuerdo, en el año 2004, en un pleno de jueces superiores en Trujillo, se señaló como un acuerdo la posibilidad de plantear la excepción de la autorización en relación al dolo, que es lo subjetivo. En una reconstrucción histórica o en un planteamiento, para llegar al dolo, reconstruyendo, tenemos que pasar por todos los elementos objetivos del tipo. Es decir, para decir si hay dolo o no hay dolo, tenemos que pasar a haber verificado todos los elementos del tipo objetivo. Y recién comenzar a verificar si existe dolo. O conciencia o voluntad o conciencia, depende de la teoría que uno abrace, ¿no? Y todavía ahí el tema se recrudece cuando se habla sobre aquellos que abrazan la teoría del dolo volitivo entre la conciencia y la voluntad. En una oportunidad vi por ahí que plantearan que él tenía conocimiento, pero no tenía voluntad, ¿no? Entonces ya era mucho más problemático. Es posible, pero en la práctica, en términos operativos, ya hace muy buen tiempo, ya estoy yo casi 19 años en la judicatura, en alguna oportunidad vi que plantearon ello, ¿no? Pero después, por lo demás, no, la defensa no hace uso de esta posibilidad de plantear. Vuelvo a señalar, técnicamente es posible, porque la tipicidad subjetiva está dentro de la tipicidad, ¿no es cierto? Porque así lo han diseñado en su momento el finalismo, ¿no? Lo ha traído el dolo a la tipicidad. Es posible, pero operativamente no lo he visto, no he visto plantear por las defensas una improcedencia de acción por elemento subjetivo.
¿no? Uno, dos. Tampoco he visto fuera de lo que yo trabajo que por algún sitio o en algún se haya declarado fundada una excepción por ello, ¿no? Y no conozco los fundamentos. Pareciera que si ya tenemos problemas con la tipicidad objetiva, mucho más problemas es con la tipicidad subjetiva. En tanto de que si ya están los elementos objetivos del tipo señalados y que en alguna tesis, si lo tienes como atribución, se le va a atribuir el dolo. Y la única forma de inferir la existencia del conocimiento y la voluntad es de los propios elementos objetivos del tipo. Entonces, yo te digo con sinceridad, académicamente es posible, académicamente. Ya en la operación práctica y en la función práctica, creo que ya no se utiliza. Y si no hay años, he visto un solo caso por ahí. Creo que me sobraría los dedos a la mano para contar si en todo el país existe alguna que haya fundada, ¿no? No tengo. Y podría especular darte una información que no me consta, ¿no? Yo me quedaría ahí porque no tengo información. No puedo ni analizar siquiera si de la jurisprudencia, cómo se ha pronunciado en relación a ello. Pareciera que en la práctica no ha servido. No ha servido como un mecanismo de defensa ejercida por los abogados defensores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Julio César, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Yo creo que, como había anunciado hace un momento, en consonancia con la sostenida jurisprudencia, la posibilidad de cuestionar la tipicidad subjetiva a través de la excepción de improcedencia de acción no es posible. Y tiene diferentes circunstancias que apoyan aquello. En principio, la tipicidad subjetiva es un ámbito en el cual se requiere establecer cuál habría sido la motivación. Y tiene pues las dificultades que ha referido el doctor Carcausto, ¿no? ¿Cómo se concibe este ámbito subjetivo? ¿No se adscribe a una o a otra posición? Luego, eso es primero para concebirla. Segundo, para establecerla, para probarla, la posición mayoritaria es que necesariamente tenemos que acudir para establecerla en grado de probabilidad al ámbito indiciario. No hay otra forma de poder establecer cuál fue la intención de una persona, cuál fue el propósito, la motivación de una persona. Al inicio de la reforma y de los primeros pronunciamientos de la Corte Suprema, hubo una posición en la cual se decía, oiga, si es que el Ministerio Público no imputa, no atribuye, no considera en la formalización o en la acusación el ámbito subjetivo, será viable la excepción por ausencia del ámbito subjetivo. Pero creo que en la primera parte hemos quedado claros en que una cosa es la falta de imputación, las falencias de imputación, y otra cosa es distinta, es la atipicidad, ¿no? La ausencia de tipicidad. Muy bien. En ese plano, por ejemplo, un último pronunciamiento es el que puedo mostrar en este momento. Es este, ¿no? El 10-2018 Cusco, en el que en buena cuenta precisa que es complicado poder, a través de la excepción de improcedencia de acción, cuestionar la tipicidad subjetiva. Por eso decía en el capítulo anterior que si eso sucede con la tipicidad subjetiva, peor lo será con cuestiones referidas a la antijuricidad, un estado de necesidad, una legítima defensa, y aún con un tema que ataque la culpabilidad, ¿no? Un error de prohibición, ¿no? Lo será más complicado porque van a requerir necesariamente actuación acreditativa, valorativa, para poder establecer que aquello acontece, que aquello se verifica. Y esto en razón
de que, sobre todo en el ámbito subjetivo, requiere pues un ejercicio valorativo, un ejercicio de verificación, no solo de esos indicios, sino de el ejercicio de razonamiento, de concatenación de los indicios para luego inferir que esa fue la motivación de esas personas, del imputado, del señalado, del imputado. De ese modo, creo que, concordando con el doctor Carcausto en la primera parte, por lo menos, no debiera ser la excepción de improcedencia de acción un mecanismo para cuestionar la tipicidad subjetiva, dado que esa, la tipicidad subjetiva, por su propia naturaleza, requiere actividad probatoria. Y me apoyo no solo en lo que la doctrina ha dicho al respecto, sino también en lo que la jurisprudencia ya ha venido construyendo. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Omar, adelante. Sí, muchas gracias. Ha sido una tendencia jurisprudencial, que duda cabe, de entender que la tipicidad subjetiva no puede ser objeto de cuestionamiento a través de una excepción de improcedencia de acción. Como me parece que ya es previsible, no soy de esa postura. En el punto de debate anterior he querido sostener, al igual que lo sostuvieron algunos colegas míos en la primera sesión en la que se abordó la excepción de improcedencia de acción, que restringir el debate o el campo de debate o de cuestionamiento a la tipicidad objetiva sería, desde mi humilde punto de vista, un error. Incluso he hablado de la posibilidad de cuestionar o defender posturas de causas de justificación, que evidentemente son posteriores al análisis de tipicidad subjetiva que se debe realizar, ¿verdad? Entonces, si estoy diciendo que se puede cuestionar lo que está más lejos, necesariamente voy a sostener que se puede cuestionar lo que está más cerca, que sería la tipicidad subjetiva antes que la antijuridicidad, ¿verdad? Para ello, coincido también con mis dos distinguidos expositores, ¿verdad?, que la jurisprudencia ha tenido una tendencia clara y justamente esta se ha visto reforzada con la casación 10-2018 Cusco, ¿verdad?, de la Sala Penal Permanente, en donde de manera categórica la Sala Suprema nos ha dicho, sin embargo, en el cuestionamiento de la tipicidad subjetiva, dolo o culpa, no es una materia que pueda dilucidarse una excepción de improcedencia de acción. De manera clara, me parece que esta jurisprudencia respalda la postura antes señalada. No obstante ello, hay una jurisprudencia reciente, la casación 1092-2021 nacional de la Sala Penal Permanente, en donde en el segundo fundamento, ¿verdad?, se señala y se abre la posibilidad de que en aquellos casos de tipos penales de mera actividad también se pueda cuestionar la tipicidad subjetiva del tipo penal invocado por el Ministerio Público en una excepción de improcedencia de acción. Me parece que este cambio o este punto de quiebre respecto a los precedentes jurisprudenciales anteriores nos va dando cuenta de un cambio en la percepción jurisprudencial que existe respecto al ámbito de cuestionamiento que puede tener la excepción de improcedencia de acción. Esto por un lado. Por otro lado, a propósito del ejercicio profesional que tenemos en el día a día, igual que parece todos los que estamos participando como opositores o como oyentes en este conversatorio, me he encontrado con algunos pronunciamientos o disposición, bueno, en realidad este era un requerimiento acusatorio en donde se atribuye una colusión, ¿verdad?, a distintas personas, pero sucedió algo que me parece que es algo sui generis, ¿no? Se imputa una colusión, ¿verdad? Se dice que no es una colusión agravada, porque no hay un perjuicio, ¿verdad? Pero al momento de que el Ministerio Público empieza a desarrollar la tipicidad subjetiva, dice algo que nos ha llamado bastante la atención.
porque señala la concertación, lo voy a leer, son tres líneas. Además, no fue, es lo que postula la Fiscalía, no fue para defraudar patrimonialmente al Estado, ¿verdad? La misma Fiscalía, en un requerimiento acusatorio, en un caso X, ¿verdad?, sostiene que esta concertación de distintos investigados o acusados ya no tuvo por propósito defraudar al Estado. Cuando nosotros vamos a analizar el tipo penal de colusión, nos damos cuenta que en realidad se sanciona aquel que tiene por propósito defraudar al Estado. Pero aquí, no a nivel de diligencias preliminares, ni de investigación preparatoria formalizada, sino en la puerta de la etapa intermedia, el Ministerio Público, ya ejerciendo una pretensión punitiva concreta, ¿verdad?, señala y asegura y desnaturaliza, evidentemente, y nos dice que nos trae a cuenta que es imposible aplicar una colusión ahí, que lo que se exige a nivel de tipicidad subjetiva por el Código Penal, ella no la haya en el caso por el que se ha decantado por acusar. Yo creo que en ese caso lo que corresponde, por ejemplo, como defensa, ya no en investigación preparatoria, sino en etapa intermedia, es plantear una excepción de improcedencia de acción. El relato fáctico del Ministerio Público, y no ha sido un sobreseimiento. La propia Fiscalía, sé que es un caso sui generis muy, muy particular, ¿no? Es la primera vez que lo veo, pero la propia Fiscalía ha planteado como hipótesis fáctica, ¿verdad?, que reputa y cataloga como constitutiva del delito de corrupción simple, una conducta que en realidad no es relevante penalmente si analizamos el tipo penal de corrupción. Me parece que en ese caso, del ejemplo que traigo a cuento, lo correcto es plantear una excepción de improcedencia de acción y no un sobreseimiento, porque nos estamos basando en el relato de la propia Fiscalía, ¿verdad? Y se está actuando un cuestionamiento de su tipicidad en función a lo asegurado por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, considero, teniendo en cuenta el pronunciamiento jurisprudencial antes señalado con el ejemplo, ¿verdad?, narrado, que podríamos cuestionar a través de una excepción de procedencia de acción en casos sui generis, evidentemente, la tipicidad de sujetos delitos formalizados o acusados, porque también me pongo a pensar que si esa acusación o ese relato de hecho, ese relato fáctico, ¿verdad?, no estaría en una acusación, sino en una formalización, me parece que lo correcto y saludable desde un punto de vista de pretensiones libertarias promovidas por abogados defensores, ¿verdad?, plantear una excepción de improcedencia de acción teniendo en cuenta la hipótesis fiscal, ¿verdad? Muchas gracias. Nuevamente, doctora, está sin el audio. Activar el audio. Me falla el audio. Bueno, hemos llegado hasta el último punto de esta exposición. No sé si es que exista alguna réplica por parte de los ponentes respecto de las exposiciones hechas en esta última pregunta. Al parecer estamos bastante claros, ¿no? Porque en sí las posiciones son bastante claras a partir de la jurisprudencia en cuanto a la calidad de lo que se va a debatir en este punto, ¿no?, que es la tipicidad subjetiva. Definitivamente la jurisprudencia ha señalado en un primer momento de que no podría por el tipo de valoración que hacemos, ¿no? Es complejo evidenciar solo mediante una excepción sin llevar a cabo actuación probatoria cuál sería la motivación del investigado respecto de un delito. Requiere mayor actividad probatoria para poder evidenciar eso, teniendo en consideración que a través de la excepción de improcedencia de acción vamos a culminar el proceso, es cosa juzgada. Entonces, es una decisión bastante, es definitiva, por ende necesita decisiones firmes en base a lo que realmente fluya, ¿no? Y si es que estamos en una etapa de excepción,
es prematuro. Entonces, ha sido un gusto poder escuchar a nuestros ponentes. Agradecemos por su participación en nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, en nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y a nombre del Colegio de Abogados de Puno, que en esta oportunidad ha tenido el placer de acompañarnos, ¿no?, en estas sesiones que llevamos de miércoles en miércoles para poder enriquecer nuestros conocimientos. Es muy, muy bueno conocer las posturas desde todo punto de vista. En la sesión anterior también escuchamos otras posturas un tanto diferentes, pero todas ayudan a incrementar los conocimientos, que eso es lo que buscamos, los que estamos a través de esta plataforma. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. No sé si tengan palabras finales para cerrar el evento. Doctor Rómulo. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Junta Nacional de Decanos. Mi reconocimiento a los panelistas y hasta una nueva oportunidad para seguir conversando. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor Julio César. Su micro, doctor. Decía que muchas gracias también por la oportunidad. Qué placer, doctor Carcausto, doctor Hernández, de poder compartir, de poder debatir ciertamente, de poder intercambiar ideas. Esto es saludable, ¿no? Nos permite crecer a todos. Y bueno, abierto a poder continuar esta senda que estoy seguro nos motiva el poder generar condiciones para una mejor justicia para los nuestros. Esa debe ser la motivación de todos los operadores de la Administración de Justicia. Y en ese propósito estaremos siempre prestos y dispuestos a contribuir. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Doctor Omar. Sí, muy concreto. Estoy enormemente agradecido con los organizadores por tenerme en cuenta para poder comunicar, ¿verdad?, y señalar algunos puntos de reflexión sobre el tema en comento. Yo agradezco sobremanera también la oportunidad de poder ser panelista con el doctor Carcausto, con el doctor Tapia Cárdenas, a quienes me parece que todos tenemos como referencias a través de sus pronunciamientos y publicaciones para poder interpretar la norma, ¿verdad? Agradezco esta oportunidad y la atención que han tenido los que se han podido conectar. Quedo totalmente satisfecho, aun cuando no hemos tenido quizá los mayores puntos de acuerdo. Debo señalar que precisamente esto se trata, ¿no?, de poder quizá no arribar a acuerdos, pero por lo menos explayar cuáles son los argumentos que sustentan nuestras distintas posiciones o modos de pensar. Creo que precisamente en la refutación o se logra desbaratar el argumento o totalmente reforzarlo, ¿verdad? Les agradezco por ello, muy amables. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hemos llegado al punto final de nuestra sesión del día de hoy. Agradecida por su participación. Buenas noches con todos.